A ver, buenos días chicos de selección de tercer gran año C. Voy a compartir la pantalla, chicos. ¿Me dejará el teléfono? Ah, todavía. Ah, chicos. Buenos días, ya está activo la opción ya. Ah, ya, gracias, mil gracias. Buenos días. ¿Dónde estamos? Ah, ya, muy bien, gracias. A ver, ¿cómo les fue esta semana? A ver, acá estaba viendo sus. Acá, Aliaga, buenas notas. De Aparicio, temático, baja nota, no hizo domiciliaria. Aibar no hizo la domiciliaria, Camarena igual. Castillo, Chinchay, Chávez no ha hecho. También está esa, ¿no? Cruz, Cuyoamba, De la Cruz no ha hecho domiciliaria. Todo parte sí, domiciliaria también. López, Luna, acá Miss tiene que comenzar con Luna. 2 semanas que no ingresa, me parece. No presenta temáticos ni domiciliarias. Alumno Luna Gómez. Navarrete tiene esa domiciliaria. Peña. Peña igual. Más abajo tenemos a Suyón y ya que faltó. Ven su nota, chicos, no están trabajando. A ver, para repasar la clase anterior, voy a resolver a un sereno. Saben que su cámara está encendida. A ver, dice cuál es la presión que ejerce 2 moles de gas nitrógeno que ocupan un volumen de 8,2 litros a 47 grados Celsius. Bien, lo primero que hago es transformo la temperatura, ¿no? La temperatura en grados Kelvin es igual a Celsius más 273. Ya, pues esto acá transformo, ¿no? Entonces yo acá, me han dado 427 grados Celsius, tengo que sumar 273. Y chicos, ¿cuánto me deja sumar? No, ¿esta suma cuánto sería? A ver, 7 más 3 sería 10.
Llevo 1, 2 más 7, 9 más 1, 10. Llevo 1, 4 más 2, 700, si no me equivoco. 700. Todo esto acá lo reemplazo en la ecuación pavo ratón, ¿no? Todo reemplazo acá. Bien, la presión, esta P vale 2, el volumen vale 8,2 litros. Todos sabemos que 8,2 es igual a 82 sobre 10, ¿no? La constante R vale 82 sobre 1000. La temperatura vale 700 en grados Kelvin. Y los moles dice 2 moles, o sea, N vale 2 de frente, ¿no? N vale 2. Bien, operando eso se va 82, se va el 2, se va 0, 700 entre 100 sería 7, ¿no? Respuesta 7, ¿ya? Damos pues. Ya, esa es la pregunta 1. La pregunta 2, ¿cuál es la densidad del gas? Dice, ¿no? ¿Cuál es la densidad del gas trióxido de azufre? El trióxido de azufre, fórmula SO3, tengo que sumar. Esta S vale 32. Oxígeno 16, 3 por 16, 48. 36 más, o 32 más 48 es 80, ¿no? 80. Ya, entonces sabemos que si hay el gas es igual a la presión por la masa molar, RT, ¿no? RT. Esta es la fórmula. Reemplazo, reemplazando datos, sería, a ver, ¿cuál es la densidad de gas trióxido de azufre? A 127 grados Celsius y 4.1 de presión. Reemplazo. Densidad es igual. La presión vale 4.1, o sea, 41 sobre 10, ¿no? Sería 41 sobre 10, la masa molar vale 80, por 80, y la constante R vale 82 sobre 1000, por la temperatura que vale 117 grados Kelvin, sería 400. Ya que sea 400. A ver, operando esto acá, este se va con este. Acá 2 se va con 2. Acá extremos y medios se da 41 por 10. Y acá abajo es 82, ¿no? Bueno, y acá 8 entre 4, 2. Y esto por 2. Ya listo. 41 por 2, 82. Y acá abajo se va. A mí me queda 10 nomás. Ya, densidad es igual a 10. No me he escrito aquí. Densidad es igual a 10. Unía la densidad en gramos litros, ¿no? Gramos litros, ¿eh? Esa es la pregunta 2. Y la pregunta 3, respecto a los gases, señale cuál no es una propiedad general de los gases. Ya, a ver, ¿tengo texto ahí? Ah, ya, ¿cuál no es una propiedad general de los gases? Las claves.
La compresión sí es, ¿no? Efusión sí es, difusión sí es, expansión sí es. La adiabática no, ¿no? La adiabática no es una propelo gas. ¿Saben, chicos? Esa es la tarea, ¿ya? Esa es la tarea. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con el tema de estado gaseoso. A ver, hoy vemos los procesos restringidos. ¿Está bien, chicos? Es el tema del día de hoy, semana 9, procesos restringidos. Los objetivos de la clase de hoy es que conozcamos estos procesos que se dan a masa constante. Conozcamos las leyes, ¿no? La ley de Charles, la ley de Boyle. A esos procesos, a esas leyes, que son procesos que se conocen como isotérmicos, isobáricos, o isométricos, o isocórticos. ¿Ya? Eso vamos a aprender hoy. Bien. Acá hay un texto. Dice, los gases que emiten las vacas, los gases que emiten estas vacas, están contaminando nuestro planeta, dice acá en su texto. Y ahí está. Ya, a ver, ¿qué fondo debo cambiar? Ya, las vacas son rumiantes en sus cuatro estómagos. En uno de esos estómagos abundan bacterias metanogénicas. Lo que come la vaca, algunas bacterias producen metano. Ese metano, cuando la vaca lo suelta, va a contaminar el medio ambiente. El metano causa calentamiento global. ¿Ya? El metano va a causar calentamiento global. El gas que emite la vaca, chicos, atrapa el calor del medio ambiente 10 veces más fuerte que el CO2. ¿Ya? 10 veces más intenso que el CO2. Atrapa 10 veces más calor que el CO2. Por lo tanto, el gas que emite la vaca es mucho más contaminante que el CO2. ¿Ya? Por eso que acá el texto dice que los gases que emite el ganado vacuno en la vaca produce más calentamiento global que el mismo CO2. ¿Ya? Pues lo que estos países ganaderos, Estados Unidos, Brasil, la India, que tienen mucho, mucho ganado vacuno, le están aplicando algunas sanciones económicas para que de esa forma disminuyan la emisión de gases. ¿Está bien? Bien, aparte de que botan metano, también botan óxidos de nitrógeno, también botan esas vacas. Muy bien, ¿qué más tenemos acá? Ahí. Bien, entonces, la ecuación general de los gases, esta fórmula de acá abajo, pavito 1 igual a pavito 2 igual a pavito 3. Esta fórmula de acá se da cuando la masa del gas se mantiene constante, ¿ya? La masa del gas se mantiene constante. Lo único que va a cambiar acá son las condiciones de presión, volumen y de temperatura. Más la masa no. La misma masa de gas que está encerrada acá va a ser al inicio y al final la misma. No va a cambiar esa masa. Eso se conoce como procesos isomásicos. En esos procesos vamos a encontrar tres leyes. ¿Ya? La ley de Lussac, la ley de Boyle y la ley de Charles. Vamos a ver cada una de ellas. A ver, proceso isotérmico o ley de Boyle-Mariotte. Proceso isotérmico se conoce también a temperatura constante. ¿Ya? O sea, tengo dos recipientes en el cual
van a estar a la misma temperatura, lo único que va a cambiar es la presión y el volumen. Si la presión es pequeña, el volumen es grande. Si la presión es grande, el volumen es pequeño, ¿no? ¿Está bien? Entonces, cuando la temperatura es constante, la presión va a ser inversamente proporcional al volumen, lo cual se grafica de esta forma, esta curva acá, ya es lo que se conoce como hipérbola, y también se llama isoterma. ¿Ya? Entonces, repetimos, proceso isotérmico es cuando la temperatura es constante, se mantiene constante, esto se mantiene constante, lo único que cambia son la presión y el volumen. ¿Ya? Lo cual vemos que esta es inversamente proporcional. Cuando la presión es pequeña, el volumen es grande, y cuando la presión es grande, el volumen es pequeño. Es una inversa, ¿no? Cuya gráfica sea esta curva acá, ¿ya? Llamadas isotérmicas. ¿Está bien? Primera ley, proceso isotérmico. Ya, el proceso isobárico. Isobárico significa que la presión es la misma. Esta presión de aquí es igual a esta presión de acá. Misma presión. Entonces, ¿qué va a cambiar? Va a cambiar el volumen y la temperatura, chicos. Cuando acá está, entre comillas, frío, el volumen va a ser pequeño, ¿no? Si acá está caliente, el gas se va a expandir, va a tener más volumen. ¿Está bien? A menor temperatura, menor volumen. A mayor temperatura, mayor volumen, ¿no? Entonces hay una relación directa entre el volumen y la temperatura, chicos. Eso se va a graficar así, con una línea recta. A más temperatura, más volumen. Y esta recta se va a llamar la isóbara, ¿ya? Y esa recta se conoce como la isóbara. No, esa sería la ley de Charles. Ley de Charles, ley a presión constante, ¿ya? Ya, siguiente ley. Proceso isocórico o isométrico, ley de Gay-Lussac. Es Gay-Lussac, son dos personajes separados. Acá el volumen hace constante, ¿ya? El volumen 1 hace igual a volumen 2. ¿Cuándo hablamos de volumen constante? Por ejemplo, un balón de gas es un volumen constante, porque el balón de gas es un balón de acero y su volumen no varía mucho. Varía poquísimo. Entonces acá, si está a baja temperatura, ejerce poca presión. Si está a alta temperatura, ejerce más presión, ¿no? ¿Y eso a qué se debe? A baja temperatura sus moléculas impactan con la pared recipiente, pero un poco, ¿no? A altas temperaturas impactan más, ¿ya? Hay más impacto de las moléculas contra la pared recipiente, entonces eso genera más presión. Entonces encontramos relación directa entre la presión y la temperatura, lo cual se grafica con esta línea, que se va a llamar las isócoras o las isométricas. Ya se llama así. Muy bien. Ah, eso acá se me quedó. Ah, un momento, eso se me quedó acá grabado. A ver, el vigía 9, relacione convenientemente. Vean esto acá que relaciona. A ver. A ver, presión por volumen igual a constante, ¿no? Eso tenemos acá. Presión por volumen 1 es igual a presión por volumen 2. Bueno, acá es una constante.
Eso se llama ley de Boyle. Entonces, 1 romano sería ley de Boyle. Acá. Ahí dice presión entre la temperatura constante. Eso sería acá, ¿no? Acá. Presión y temperatura. Ley de Gay-Lussac. En la parte de abajo. Y volumen entre la temperatura, chicos, sería ley de Charles, ¿no? Sería ahí. Eso es la clave, sería letra E. ¿Ya? Letra E. Ya, pregunta 2. A ver, se tienen 2 litros de hidrógeno ideal a 17 grados Celsius por atmósferas. En un proceso de Boyle se registra 0.5 atmósferas. Hay el volumen final. Ya. Ya. Y lo primero que voy a hacer es, el tema de estado gaseoso, cuando me dan una temperatura lo debo llevar a grados Kelvin. Ya, esto acá lo llevo a grados Kelvin. Eso de ahí. ¿Cómo lo llevo a grados Kelvin? Con mi fórmula. Kelvin es igual a Celsius más 273. Pongo acá 27. Y eso me da 300 grados Kelvin, ¿no? ¿Qué cuesta acá? ¿Está bien? Dice, se tiene 2 litros, acá está, volumen, se tiene 2 litros de hidrógeno ideal a 27 grados Celsius y 2 atmósferas. Acá está. Si no proceso Boyle, entonces recuerdo lo que es Boyle. ¿Qué significa un proceso Boyle? Acá está. ¿Qué significa Boyle? Que T es constante. ¿Ya? Que T es constante. Eso significa Boyle, que T es constante. O sea, si acá es 300, acá también es 300, ¿ya? En un proceso Boyle se registra una presión final de 0.5 atmósferas. La pregunta es, ¿cuál es el volumen final? Ya, en ese cuadro he colocado los datos. Esos datos del cuadro los voy a reemplazar en la ecuación pavito 1 igual a pavito 2. ¿Ya? Reemplazo acá. Ahí reemplazo. Todo esto acá es el 1. Y todo esto acá es el 2. ¿Ya? 1 y 2. Ahí reemplazo, ¿no? Presión 1 vale 2. Volumen 1 vale 2 y 1 vale 300. P2 300, presión 2.5 y P en volumen final, ¿no? Y ya estoy operando, me da 8, ¿no? 8 litros. ¿Ya? Clave la A. Ya, en los problemas solo tienen que serlo bien ordenado y el problema sale, ¿ya? Tiene que ser el problema bien ordenado y sale. A ver, 3. A ver, lean la 3, chicos. Lean la 3. A ver, ya han leído, entonces hacemos la 3. Dice, inicialmente 4 litros de CO2. Este 4 litros es un volumen. Lo he puesto acá. A 27 grados Celsius.
Esto acá le transformaba, digamos, Kelvin le transformado. 300. Y a 30 de presión. Todo eso es la presión inicial, ¿ya? Todo eso es el inicio. Eso es inicial. Ahí dice, si se calienta a 127, este 127 lo llevo a grados Kelvin, o sea, la final 400, el volumen 5, ahí la presión final, o sea, la presión final cuánto vale, no sé, pongo acá una P. Bueno, entonces ahí opero. Reemplazo en pavito, pavito. Bueno, reemplazo y operando más, ¿no? Operando esto de acá me da hasta 32. ¿Ya? 32 mmHg, que se lee milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio. ¿Está bien, chicos? Así nada más, estos son los problemas. Son sencillos. Ya no son complicados. Ahora, ¿qué tal? Si yo juego con las palabras, acá tengo algo así. No, no tengo así. Acá es mecánico, algún programa más. A ver, en la 4 dice Boyle isoterma como. Ah, acá. Charles. Es isóbara, como Boyle es isoterma, como Gay-Lussac es isócora. Entonces con eso ya puedo sacar la clave, ¿no? Isóbara Charles, no, tiene que ser en el mismo orden, ¿no? Nombre a gráfica, no. Charles isócora, no, Charles isóbara. Gay-Lussac isométrico, es así, ¿no? Porque acuérdense que la isópora es lo mismo que yo diga isométrico. Ya, la isópora es lo mismo que digamos isométrico. Entonces acá se es. Ya clave así. Ya no se olviden. Isópora es lo mismo que isométrico, ¿ya? Isócora es lo mismo que isométrico, clave la C. Clave la C, chicos. Ya, 5. A ver, en cierto proceso la temperatura relativa aumenta en los 33 grados Celsius y el volumen un 50%. Si se mantiene la presión constante, ahí la temperatura inicial. Bien, miren acá. Digamos que yo tengo 20 grados Kelvin, ¿ya? Yo tengo esto. Y a mí me dice que esto de acá aumenta, no sé, digamos, 10 grados Celsius. Entonces, si los grados Kelvin aumentan 10 grados Celsius, al final tendré 30 grados Kelvin. Eso lo puedo hacer normal, porque las escalas Kelvin y Celsius, las escalas Kelvin y las escalas Celsius, se pueden sumar tranquilamente, ¿ya? Porque su variación es la misma. ¿Está bien, chicos? Eso solo se cumple en las escalas Kelvin y Celsius. No, no puedo usar Kelvin Fahrenheit o Celsius Fahrenheit, no puedo hacer esto. Pero yo sí puedo hacer lo mismo en escala Kelvin y Celsius, ¿ya? Pues acá he escrito el aumento en grados Celsius es igual al aumento en grados Kelvin. ¿Cuál es mi temperatura inicial? No sé. Ven acá, ¿cuál es la interpretación inicial? No sé, es lo que me pide el problema. Eso no sé, es lo que me pide el problema.
Dice, en cierto proceso la temperatura aumenta en 273. Si inicialmente yo tenía T grados Celsius, esto aumentó en 273. Entonces al final yo tengo T más 273. ¿Ya? Ahora, el volumen es un 50%. Mi volumen inicial no sé cuánto valía, no tengo ni idea, no me han dado. Solo yo sé que esto aumenta el 50%. Entonces, si acá era 100B, acá el costado sea 150B. ¿Está bien? Profe, ¿no se le dice 100B? Lo puse yo. Ese 100B lo puse yo. Cuando está en porcentaje, me conviene a mí colocarlo en función de 100. Ya, a mí me conviene. ¿No? Si es 100B, aumenta el 50%, 150B. La presión es constante. Si se inicia es P, al final es P, ¿no? ¿Está bien? Reemplazo eso en Power Atom, reemplazo los datos. No se olviden que este es inicial, esto va en esta parte. Y esta parte final va aquí, no se olviden eso. Ahora operen nada más, se va la P, se va la B. 50A va 2, 50A va 3. Ya es cuestión de operar, ¿no? Ya para ustedes es sencillo. Y con eso T me sale, no me sale 32, ¿eh? Me sale 546. Operando eso me sale 546, ¿eh? Ahora no lo cambié, ¿eh? Entonces, miramos que no. Ya está. Operando todo eso me sale 546. ¿Está bien, chicos? A ver, hasta ahí preguntas. A ver, ¿cuántos chicos han ingresado? Tutor del ICET, clase de lenguaje. Ya. A ver. A ver, hasta ahí. A ver, chicos, ¿cómo vamos? Ah, no quiero. No quiero. Está bueno. Ya, acá. Ya se llegó, se llegó. Acá.
A ver, sus cámaras encendidas, chicos. A ver, sus cámaras encendidas. Solís. Y Caraguamaca. Ah, Caraguamaca está de rojo. Algo hizo la roba. Algo hizo. Suyón. Suyón, entonces entre otra realidad me parece. Está acá de caer rojo. Celada. Celada, no tiene ningún problema. Lo. Navarrete. Urbano, te veo algo urbano. Ahí va. Conga. Y la cruz. Ahí nadie más. Y nadie más, ¿no? Profesor. No hay nadie más. Sí, sí, sí. Escucha. Profesor, creo que en mi temático en la semana 8 creo que me había puesto 04. Yo no saqué esa nota. ¿Cómo sacaste? 12, profesor. ¿Y cómo te pillas? Conga, profesor. Conga. Oh, me fijo mal. No, 04 sale en la tarea 20. Y no, profesor, sale. Yo me fijo ahorita en mi intranet y saqué 12. Profe, yo también, también saqué 12. Ajá, yo saqué 12, profesor. Saqué 04. A ver, vamos a utilizar este intranet. A ver, este intranet acá. A ver, conga, conga, conga. Maestro y dos. Temático dos. A ver, conga. Ay, ahí lo cambió bien. Ay. Creo que sabes también. Ya está bien, 12, ¿sí? Está bien. Está bien, 12, 12. Sí, está bien. Chávez está bien, me dices, ¿no? Chávez, Cruz, Chinchay, Chávez, Vega, André. Tiene 12 también. Tiene 12. Entonces, ya está bien. Está bien, está bien, está bien. Está bien. 12. Está bien. Ya sé que lo sabemos, vamos a hacer trasfabricado. Ya, aquí está bien. Y lo voy a cambiar, ¿eh? Ya. Ya voy bien. Problema 5. A ver, problema 6. Ahí dice, del proceso isotérmico. ¿Qué significa isotérmico? Que tiene igual temperatura, ¿no, chicos? Isotérmico es igual temperatura. A ver, se trata del mismo cilindro, ahí el valor de X. ¿Cuánto vale X? Entonces, lleno acá mi cuadro. Al inicio, bueno. Vamos a echar acá, ya está.
Proceso isotérmico, o sea, si el inicio esté al final también esté, ¿no? Por eso que decimos proceso isotérmico. Luego vamos a hacer volumen. El volumen es base por altura. Como es el mismo cilindro, tiene la misma base, una base A. Ya, mismo cilindro, misma base. La base aquí es A. Y aquí tienes A, ¿no? Mismo cilindro. El volumen es base por altura. Base A, altura 3. Volumen sería 3A, ¿no, chicos? Por eso acá pongo volumen 3A. A ver. Ahí, 3A. O APO 3 o 3A, bueno, lo mismo es. Bueno, la presión acá está, ¿no? Acá es 3P y acá es 2P. ¿No? Se coloca acá. 3P y 2P. Ahora, volumen final sería igual a ¿cuánto? Esa línea punteada hasta acá es 3. Y se añade X. Entonces el volumen ahí será, el volumen será igual al área por la altura que es 3 más X, ¿no? Ese es el volumen final. ¿Está bien, chicos? El área 3 más X. El área 3 más X. Ya, reemplazando ahí, ven área por 3 más X. Ya, bien, entonces lo reemplazo en la ecuación pavito 1 igual a pavito 2. Ahí reemplazo, ¿no? Bueno, y puedo cancelar más. Se va la P, se va la A, se va la P y se va la A. Es la misma temperatura, ¿no, chicos? Voy a cambiar. Es la misma temperatura. Vale. A ver, ahora solamente me queda operar. Mira, más sencillo, se van la P, la A y la T. La P, la A y la T se cancela. Y ya puedes operar, ¿no? Por ejemplo, acá sería 3 por 3, 9. 9 es igual a 2 por 3, 6. A 6 por 12, por 2, más 2X, ¿no? Más 2X. Le calculo X, sería 1.5, ¿no? Por eso clave la D. Entonces, este problema es, son cilindros iguales, pues acá yo asumí un área A. Si el inicio del área es A, al final sigue siendo el área A, porque es el mismo cilindro. ¿Qué ha cambiado? La altura nada más ha cambiado. Esta tapita que sube y baja, ¿no? Que sube y baja se llama émbolo. Ya no se conoce como émbolo, ¿eh? Un ejemplo de émbolo que nosotros conozcamos es el inflador de bicicleta, llanta de bicicletas. Ese es un émbolo. La jeringa con la cual pone inyecciones, eso también es un émbolo, ¿ya? Émbolo es ese aparatito en el cual el volumen va a cambiar. ¿Sí? El volumen cambia. Volumen aumenta o volumen disminuye. Ya se conoce como émbolo. ¿Está bien, chicos? A eso se conoce como émbolo. Émbolo. Ya, muy bien. Ya, así que alguien participe, entonces el problema 6. A ver, acá yo marqué con color rojo. Ah, ya sí participan. ¿Está presente Yangali? Yangali Trinidad. Celada. No está presente Yangali, ¿no? Ha faltado tiempo el día de hoy. No la veo, Yangali. Está presente, me dice por el chat presente.
Villar, que la semana pasada faltó, está presente Villar Infante. Tampoco Villar Infante. A ver, ¿quién más? Suyo sí estaba presente, sí la vi. Ah, acá está, Suyo. A ver, Suyo, vas a participar. Ya enciende tu audio y vamos a resolver el siguiente problema. A ver, Suyo, problema 7. Suyo, en un balón de acero, en el balón doméstico de gas, en un balón de acero, ¿el volumen cambia o no cambia, Suyo? A ver, dinos. Acá el enunciado dice, un balón de acero. ¿El volumen va a cambiar o se mantiene constante, Suyo? Sentido común. ¿Se mantiene constante? Muy bien, es constante, ¿no? El balón que está en mi casa, el balón de, bueno, el balón de oxígeno también ahora. No cambia de tamaño, pues, ¿no? Y si cambia, cambia poquitito, tan poquito que se puede despreciar, ¿ya? En un balón de acero, entonces, ¿qué significa eso? Que el volumen es constante. Si el inicio era B, al final también sigue siendo B, ¿ya? Muy bien, Suyo, eso significa. Muy bien, entonces voy a mi cuadro. Dice, un balón de acero tiene nitrógeno a 27 grados Celsius. Suyo, ¿27 grados Celsius a cuántos grados Kelvin equivale? ¿A cuántos grados Kelvin equivale 27 grados Celsius? Usa la fórmula que está ahí, de color negrito. Usa esta fórmula. ¿A cuántos grados Kelvin equivale 27 grados Celsius? Ya, ¿a cuántos? A ver, solo tienes que hacer eso, Suyo. Este 27 tengo que ponerlo acá. En vez de C que está acá, en vez de C, borras el C y colocas 27, ¿ya? Bien, borras el C, colocas 27 y eso te da 300, ¿ya? 300 Kelvin. Entonces, al inicio, esto acá era 300, ¿ya? Ahí voy a colocar 300. ¿Está bien? Luego dice, un balón de acero tiene nitrógeno a 27 grados Celsius y 3 atmósferas. Ya está. Bueno, el volumen es constante porque es un balón de acero. Si se quiere aumentar su presión en un 75%. ¿No? Al inicio mi presión era 3. Este 3 yo quiero aumentarlo en un 75%. Ahí yo puedo jugar. ¿Ya? Ahí yo puedo jugar. Y como en este tipo, en este tema acepta proporciones, puedo jugar. En vez de ponerle 3, yo puedo ponerle 100. Y si aumentó 75%, acá sería 175, ¿no? Ya sería así. ¿Está bien? Pues esto acá. O si no, a 3, al número 3 le saco 75% lo aumento, bueno. Sí, también puedo salir ahí. Y entonces, a 10 le voy a sumar el 75%. Más 75% de 3, esta suma me va a dar 5.25. ¿Ya? 5.25.
Pude haber hecho esto acá o simplemente en vez de 3 le ponía 100. Y en vez de esto acá ponía 75 y me da 175. El resultado no se va a alterar. ¿Ya? El resultado no se va a alterar en nada. Bueno, acá le he puesto 5.25. Mismo volumen porque son igual recipiente de acero. La pregunta es, ¿cuál debe ser la temperatura a lograr? O sea, ¿cuánto vale el final? No sabemos. Todo eso reemplazamos en la ecuación pavito 1 igual a pavito 2. Ahí está, y operamos. A ver, se va. 3 con 3 se va. Y 100 multiplicado por 5, 25. 125, ¿no? La clave la E. Ya sin más sería. Ya. Muy bien, aprovechando esto de acá, escuchen todos para que den el temático. Si el problema, es decir, a mí me dice el problema, la presión aumenta en 2 unidades, ¿qué hacen ustedes, chicos? A mí me dicen, la presión aumentó en 2 unidades. Ah, si el inicio valía X, al final ¿cuánto vale? X más 2, ¿no? ¿Está bien, chicos? Me dicen, la presión aumentó en 2 unidades. Si valía X, al final vale X más 2, pues. Y ahí me dice que el volumen disminuyó en 80%. A ver, el volumen disminuyó en 80%. El volumen disminuyó en 80%. Si al inicio el volumen valía 100, disminuyó en 80%. O sea, ahora sea 20, ¿no, chicos? ¿Está bien? ¿Ven cómo voy jugando? A ver, la temperatura aumentó en 100%. Si inicio era 100, al final será 200, ¿no? Voy jugando con las palabras, ¿eh? Voy jugando con las palabras. Ya. Entonces, en este juego de palabras, que más PCRM que química, sí, es como el curso de asunto matemático, más que química en esta parte. Si a mí me dicen, chicos, a ver, acá ya, para que ustedes se den cuenta. Siempre todos caen acá. Acá hay pantallita. Si aumenta en 100%, ¿qué significa esto? Significa que si yo tenía 100 al inicio, al final tengo 200, ¿sí o no, chicos? Ah, yo les pregunto, si aumenta en 200%, está bien, aumenta en 300%. ¿Cuánto tengo al final, chicos? ¿Cuánto tengo al final? Si yo tenía 100, ¿cuánto tengo acá al final? A ver, ¿cuánto tendré yo al final si tenía 100? Ya, ¿cuánto tengo? A ver, ¿nadie en salón? Hay una respuesta. ¿Solo uno? Son como 37 alumnos. Ay. Ya, muy bien los 400. Muy bien. Tendré 400, ¿no? Ya.
Entonces, en los problemas del temático, había yo poner así, ¿eh? Un juego de palabras nada más. Hace lo mismo hace que hemos hecho, solo un juego de palabras. Ya no se olviden eso. Igual acá otro juego de palabras. Bueno, voy a repetir lo que ya hablaba. Si el texto del problema me dice que el volumen aumenta en 10 unidades. Entonces, ¿tú qué haces? Si al inicio valía B, ¿al final cuánto vale? B más 10 unidades. ¿Ya? Y así tú vas a jugar con las palabras. ¿Ya? Y así tú vas a jugar con las palabras. Ya, ahora, chicos, si a mí me dan menos 3 grados Celsius, ¿a cuántos grados Kelvin equivale? A ver, menos 3 grados Celsius, ¿a cuántos grados Kelvin equivale? A ver, alguien rapidito, alguien que sume rapidito. Ya vamos, sumen. ¿Quién me da respuesta? Ya, gracias Chávez, gracias Valdeón. 270, muy bien. 270, ¿no? 270 grados Kelvin. No, ahí los chicos han aplicado la fórmula Kelvin es igual a grados Celsius. En vez de Celsius han colocado menos 3 y han sumado 273. Al ojo, han hecho esto rápido en su mente y me han dado 70. Ya, muy bien. Entonces, eso nada más hay que saber. Y también dijimos, si el texto del problema me dice o habla de un balón de acero, otros textos hablan de recipiente rígido. Ahí se cumple que el volumen es constante, ¿eh? Ahí se cumple que el volumen no cambia. El inicio es B, al final sigue siendo B, ¿ya? Cada vez que lean el problema, balón de acero, recipiente rígido, volumen rígido, eso significa que el volumen no cambia, ¿ya? No cambia. Se mantiene constante, ¿ya? Ya, y otro problema, acá aprovechando, creo que dejé el... Acá, ¿ya? A ver, si la presión, a ver, minúsculas. A ver, si la presión aumenta en 50% y la temperatura aumenta en 200%, ¿cómo varía el volumen? Ya, le he dejado un problema así, ya no sé dónde, en el temático o en la tarea, no sé. Entonces, ¿cómo hacen esto? A ver, ¿cómo hacemos esto? Frente a, ¿no? Un poquito la tabla, a ver qué está ordenando. ¿Ya? Yo sé que mi ecuación es pavito 1 igual a pavito 2. Reemplazando. No tengo espacio, hacia el costadito. Acá. Hey, chicos. La presión aumenta el 50%. Entonces, ¿yo qué hago? Si el inicio de la presión vale 100.
Al final la presión, ¿cuánto vale? Dice, la presión aumenta en 50%. Si el inicio es 100, al final es 150, ¿no? ¿Está bien? Es 150. La temperatura aumenta en 200%. ¿Qué significa eso? Que si al inicio esto valía 100, aumentó en 200%, o sea, ahora vale 300, ahora vale, ¿no? Ahora esto vale 300. ¿Ya? Esto vale 300. Ahí. ¿Cómo valía el volumen? O sea, al inicio tenía yo un volumen inicial. Luego tengo un volumen final. Bueno, yo sé que por acá se van todos y me queda eso. Lo más fácil para esos chicos, yo les recomiendo esto. Lo más fácil cuando tengan este tipo de problemas. Este de acá, este dato que me da que se queda con el 100. Que se quede con el 100, ¿ya? Se queda con el 100. Este 100 que está acá multiplicando pasa acá dividiendo, ¿no? Entonces me voy a quedar así. A ver, un poco más despacio. Sí, espacio. Ya, muy bien, todo espacio. Ya. Yo te recomiendo eso, que ese inicial se quede con un 100. Este 100 de acá pasa acá dividiendo. Entonces me está quedando el volumen inicial es a 100. Igual. 150 va 1, 150 va 2. El 100 de acá pasa acá multiplicando, sea 200, ¿no? Entonces arriba me queda volumen final sobre 200. Listo, me queda eso. Entonces yo ya puedo responder y marcar mi alternativa. ¿Qué digo? Si inicial tenía 100 y final tengo 200. ¿Qué pasó con el volumen? Respuesta. El volumen aumentó en 100%. ¿Eh? 100%. Esa es mi respuesta. Ya, entonces un problema así dejado en... No sé si... ¿No? Así es, entonces pues ya tengo cubierto todo lo que va a preguntar en temático y en la tarea, ¿ya? Ya, muy bien. Entonces volvemos a las diapositivas. Ya, ahí está para que lo vean. Y volvemos a las diapositivas. Eso hicimos ya, ¿no? A ver, problema 8. Dice, una vasija abierta a 530 grados Celsius y se calienta a presión constante hasta 370 grados Celsius. Yo lo voy a transformar grados Kelvin, 30 grados y 70 grados. Y ahí está, ¿ya? He cambiado a grados Kelvin, 30 grados y 370 grados. La presión es constante, pues acá es P y acá es P. La pregunta es, ¿hay la masa porcentual de aire expulsado? Bueno, acá tengo volumen, ¿no? Acá se da volumen inicial, acá se da volumen final. Reemplazo, pavito, reemplazo y opero, ¿no? El volumen inicial es como 303 y el final es como 643. Entonces, ¿cuánto se ha expulsado? Al inicio es como que tuviese 303K y al final es como que yo tuviese 643K. Entonces, ¿cuánto se expulsó? La resta, ¿no, chicos? Y se ha expulsado 643 menos 303, 340. Esto es lo que se expulsó. ¿Ya? Ahora, acá me dice masa, pero yo uso volumen, ¿no? Porque el volumen guarda proporción con la masa. Y no tengo otro dato más, por eso voy a hacer con volúmenes. Ya, ahí la masa porcentual que se ha expulsado.
Yo tenía 303K y de ahí se ha expulsado, bueno, 150K. Puede ser así, ¿no? Uh-huh. A ver. Ya, a ver. Yo creo que a ver, se puso 340. Se expulsó más de 100%, se expulsado. Eso de ahí. A ver. Esto es 40. Ciento doce por ciento, ¿no? 112% expulsado. No, ya está. Ya, entonces, se ha expulsado 340K, pero yo tenía el inicio 303K. Entonces, el porcentaje expulsado es más del doble, 112, ¿ya? No, no hay clave acá. Ya, acá no hay respuesta. Ya, esa es la pregunta 8. Bien, la pregunta 9. Pregunta 9, me hizo algo. Acá está. Es un proceso ovárico, o sea, presión constante, ¿no? Presión constante acá. Me dice, al inicio se encontraba a 7 grados Celsius, no 280 acá, ¿no? Luego aumenta en 70 grados Celsius, ¿no? Entonces acá sería 343. ¿Cuándo se desplaza el gas? La presión es la misma porque acá dice proceso ovárico, es acá. Pepe. El volumen. El volumen será igual al área, a este área por esta altura acá, ¿no? Es el volumen. 3 por el área. O sea, 3A. Acá está, ¿eh? ¿Cuánto se desplaza? Se desplaza X, ¿no? Entonces el volumen será el área 3 más X. ¿Ya? 3 más lo que se desplaza X por el área. Entonces eso reemplaza en pavito 1, pavito 2. Dice cancela la P, se cancela la A, y operando esto, me sale 0.675 centímetros, ¿ya? Clave la D. ¿Ya, sí, chicos? Sí, clave la D. Ya, el problema 10. Se tienen los siguientes bulbos. Bulbo A, P, P, U. Bueno, A, ya. Dice, a 37 grados Celsius solo existe gas a 5 atmósferas en A. Entonces, al inicio, bueno, transformo Celsius a Kelvin. Acá 310, acá, ¿no? Ya, a ver, al inicio, 330. Al final, estoy a 330.25 grados Kelvin. La presión no sabemos.
El volumen, como cuando yo abro la válvula, el gas va a ocupar todos los espacios que hay acá. Otros espacios. ¿Ya? Va a ocupar el espacio de 2, de 3, de 5. Ah, y 10 también, ¿no? Total sería cuántos chicos? 5, 8, 10, más 10, 20 sería acá, ¿no? Acá sería 20. Ya, acá sería 20 acá. ¿Está bien? Acá hay 5, acá hay 3, acá hay 2 y acá hay 10. 20 es acá. 20. Muy bien. A ver. ¿Eso cuánto me daría? A ver, 300. Sería el doble, ¿no? A ver, sería el 10 por 330.25. 310 por 20. Ah, 0,53. Ya está, ahora sí. Acá el volumen de ese 20, ¿ya? Ven acá ustedes 2 litros, 3 litros, 5 litros y 10 litros, total 20. Una vez que se abre esto, una vez que sale la válvula, el gas ocupa todo el recipiente, todo el volumen. Todo ocupa 20 litros. ¿Ya? Y operando sea 0,53 o más o menos. Ya voy bien, chicos, ingresen al intranet, actualicen, ingresen al temático. A ver, ingresen al temático todos.